estamos acá bien, por suerte. Digamos, por lo menos, salud bien. Me alegro. Te hemos visto en el interior reclamando en Villa 213 por los haberes de los empleados municipales que no cobran lo mismo que los empleados públicos provinciales, ni siquiera en las asignaciones familiares. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos en el interior reclamando esto, que en Mansilla, más Sí. concretamente, nosotros estuvimos en Mansilla la semana pasada, el viernes, ahí. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí, para muestra, basta un botón, decía mi abuela, un compañero ahí gana 37 mil pesos de bolsillo, es lo neto que cobra, de los cuales tiene cuatro hijos. Entonces, por hijo, 4.900, casi 5.000 pesos, entonces sería 20 pesos. Si a nosotros los 37 le restamos los 20.000 que cobra por hijo, el salario de este hombre sería ahí, 17.000 pesos. Y esto. Entonces, lo que creemos nosotros que hay una, más allá de la caracterización que podemos hacer de lo que cobra en total, inclusive. Yo creo que con ese salario está por debajo de la línea de la indigencia con su ingreso. Es mínimo y por lo tanto es una situación de que nosotros no la podemos no visibilizar a través de los medios que nos den una mano para hacer esto y reclamar y ayudar a que los compañeros se organicen en los respectivos lugares para reclamar un poco más de justicia. Y cuando decimos justicia social, o sea que mínimamente les alcance para llegar al 15 de cada mes los ingresos, porque con esa plata lo que hacen es ir a cargar su carrito una vez y ya se quedaron sin nada, y eso sin ponerle lo que es los servicios públicos, ¿no? Que todo lo que significa agua y energía, ¿no? O sea, mal, en ese sentido yo creo que hay municipios que están pasando mal, los compañeros, las compañeras, como consecuencia de una situación muy difícil desde el advenimiento de la democracia hasta hoy. Néstor, es muy doloroso esto que estás contando, porque prácticamente la mayor parte del sueldo de este empleado municipal de Mansilla son las asignaciones familiares. Un sueldo de 17 mil pesos, ni siquiera podemos decirle sueldo, ¿no? Es una situación tremenda, porque este hombre cumple, todos los días va a trabajar, marca tarjeta, cumple, hace su esfuerzo, pone su capacidad de trabajo a disposición del municipio, le brinda un servicio a los vecinos y por todo pago recibe 37 mil pesos, que como vos bien decís, está por debajo de lo que es la canasta de alimentos, ni siquiera la canasta total, es la canasta familiar de alimentos. Sí. No, es así. Yo creo que en este sentido yo siempre es como que uno a veces hasta se siente culpable, ¿no? Porque nosotros hace esta situación de los trabajadores y trabajadoras en el interior hace muchísimo tiempo, como le decía anteriormente, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy. Yo recuerdo Ñaño Gauna ya ponía papelógrafo ahí en Rivadavia el 25 de mayo para denunciar estas cosas y que esta situación así, no tome nota la clase política, y cuando digo la clase política en general, yo creo que ahí en general, porque también digamos que no es el tema de decir venía a votarme y delegar en mí las condiciones de vida tuyo, porque vos me votás para tal o cual cargo y después yo me hago cargo de tu problema y vos quedaste en tu casa. Yo creo que acá lo que hay que revertir es el grado de compromiso de la ciudadanía y que la ciudadanía en general, por lo menos todos los problemas que hay en la ciudadanía, nos debemos hacer cargo nosotros y en ese sentido para poder modificar. Pero la clase política lo que hace es venir, votame y vos te quedás, después yo te resuelvo y resulta que hasta hoy, en 38 años, no resolvieron nada. Por lo menos en estos casos puntuales de los municipales, hay una deuda pendiente muy grande y en ese sentido tiene que ver la clase política en general y las organizaciones sindicales. Obviamente yo no puedo decir orgullosamente, mira, no, yo tengo, no, tenemos afiliados que cobran, qué sé yo, 37 mil pesos, de los cuales son 20 mil
de salario por hijo, eso no enorgullece a nadie, al contrario, tendría que darnos vergüenza, pero bueno, es la realidad y nosotros la tenemos que visibilizar y es lo que hacemos y tratamos de organizar y que la comunidad de esa población también ayude a mejorar esa situación, porque mejorando el ingreso de esos compañeros, de esas compañeras, lo que va a ocurrir es de que el kiosquero va a vender un poquito más de fideo, un poco más de arroz, un poco más de harina, porque obviamente va mínimamente el obrero lo que va a hacer es vivir un poquito mejor. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque esto es una espiral que va ahí dando vuelta y que de última le mejoran la condición de vida a los trabajadores y mejoran la condición de vida de todos, ¿no? Néstor, ustedes organizaron una asamblea que se realizó en el Hospital Central hace muy poco tiempo, donde se hablaba de que la ley de carrera sanitaria, que tiene, digamos, dos capítulos, uno que son las obligaciones de los trabajadores y el otro es los derechos, ¿no? Rubros que tienen que cobrar, los años, digamos, que permiten una recategorización, cómo se deben pagar las horas de guardia, las horas extra. Bueno, de esa ley de carrera sanitaria se cumple la primera parte, que es la parte de las obligaciones del trabajador. Entonces, cuando hay que sancionar al trabajador, se le aplica la ley de carrera sanitaria. Cuando hay que limitar determinados derechos, bueno, se recurre a la ley de carrera sanitaria, pero cuando se habla de, por ejemplo, la remuneración que le corresponde percibir, ahí ya no se aplica la ley de carrera sanitaria. El propio gobierno incumple una ley que es un ejemplo, que costó mucho conseguir y que no se está aplicando. Exactamente, es así, eso es lo que venimos también nosotros denunciando hace bastante tiempo. Yo creo que ahora nosotros estamos sacando delegados en los distintos hospitales, nosotros es como que hay una participación, que una búsqueda de participación en este caso puntual en el Hospital Central. Y ojalá eso pueda irradiarse para el conjunto de los otros hospitales y centros de salud y salas de primeros auxilios en los distintos barrios, porque en realidad eso es exactamente lo que pasa, la síntesis de lo que pasa es que los trabajadores, la ley de carrera sanitaria está para exigir las obligaciones que tienen los trabajadores y no así para los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido yo creo que violentar esos derechos no es otra cosa que también violentar en los ingresos de dinero, de recursos, porque por lo que se dijo los días pasados en esa asamblea justamente en el Hospital Central, deja mucho que desear, porque nosotros tenemos compañeros con muchos años de antigüedad, cuando le digo mucho, más allá de los 20 años, que están en la misma categoría, en la carrera horizontal, por ejemplo, hay cosas que son que tiene que modificar, el gobierno tiene que poner una mirada en también en sus obligaciones, porque generalmente el gobierno es como que está permanentemente poniendo la mirada en las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras y no así en las obligaciones que le corresponde al gobierno y a las autoridades públicas, porque es bastante difícil. Por ejemplo, una persona, prácticamente las enfermeras, tienen que vivir en el hospital para llegar a un salario que los pone ahí, inclusive, en algunos casos, por debajo de la línea de pobreza con sus ingresos, teniendo en cuenta cuánto está la canasta familiar hoy, con lo que dicen lo que se necesita para no ser pobre, los organismos que estudian esos temas. Pero más allá de eso, lo concreto para graficar mejor, es que los trabajadores cumplen con sus obligaciones. El que tiene que tratar de cumplir también con sus obligaciones es el gobierno de la provincia de Formosa, y en ese sentido yo creo que también estos testimonios que se van dando, por ejemplo, por el caso puntual del Hospital Central, de organizarse las enfermeras,
con los enfermeros, los compañeros, las compañeras, y empezar a debatir, me parece totalmente saludable. Me parece que ese es el camino. No confíen solamente en los dirigentes, que nosotros podemos hacer lo que estoy haciendo yo, denunciando, visibilizando, pero no alcanza con la voz de los dirigentes, alcanza con la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y que exijamos juntos, dirigentes y trabajadores y afiliados y no afiliados también, a que esto se mejore y a que haya un poco más de respeto también hacia los trabajadores del gobierno. Y el respeto no significa otra cosa que cumplir con sus obligaciones, exigirle a los trabajadores, sí, bien, que cumplan con sus deberes, pero también el gobierno debe cumplir con los de ellos. Néstor, gracias por tu testimonio y por el accionar que ustedes están desarrollando, y desde ya que vamos a hacer un seguimiento cuando ustedes vayan a otras localidades para plantear esta cuestión de los haberes de los empleados municipales, cuenten con nosotros, ahí vamos a estar, y cuando se sigan realizando asambleas en los centros de salud reclamando la exigencia de que se cumpla con la ley de carrera sanitaria, también vamos a estar allí para informar. Muy amable, Néstor. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, un buen día a la audiencia. Gracias.